explains how our final term project should be developed. By now, you should have some parts already. You have your emphasis, your professional approach, your topic, and your question problem. By now, we're just gonna correct some little things and we're gonna finish with the last part of the project, with the last two texts that you have to deliver. Again, the explanation will be in Spanish, so it could be easier, but please, if you have any question, I will be here to answer it. Okay? So, as I told you, you already have your topic, your emphasis, your professional approach, and the justification you wrote in the previous guide. Remember that the topic, it's your choice. You choose it, you already know exactly what you're gonna do, and I believe I've already approved. The process that we have been doing through all the term was to get into agreement into the topics. So if you don't have a topic, probably you haven't spoke to me. So yeah. Emphasis, remember that you have to choose one from the five here in the screen: education, arts and culture, sustainability, entrepreneurship, and humanities. Just one. The same for the professional approaches. You have to choose one between human sciences, health sciences, natural sciences, engineering, design and arts, languages, administration and economy, pedagogy, or law. Just one. Base it in what you would like to do when you grow up. For example, you would like to be a lawyer. Then your professional approach could be law. For example, you want to be a doctor. Then you can choose health science. That's up to you. And the justification that you already have. The first thing that we're gonna do is an introduction, o introducción en español, ¿vale? Algunos de ustedes ya saben qué es una introducción, creo que el nombre explica ya bastante por sí solo, pero a veces no suele quedar muy claro. La introducción en términos de investigación o trabajos de investigación es esa parte del proyecto donde uno introduce, donde da los temas básicos que uno necesita saber para poder entender el resto de la explicación o del trabajo. Debe básicamente explicarme lo básico, lo necesario, pero debe ser capaz de generar un interés en mí. Si la introducción es aburrida o los datos no están bien escogidos o está mal redactada, va a ser muy difícil de leer y por ende yo no voy a querer seguir leyendo. En este primer bimestre no vamos a realizar una introducción como tal porque generalmente requiere un buen tiempo, lo vamos a ir desarrollando pues a lo largo del año. Sin embargo, quiero sí que esbocemos un pequeño borrador, que me digan más o menos qué creen que sea necesario saber antes de entrar dentro de sus temas. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir los siguientes temas. Quiero que en un ensayo, como lo hablamos en el video anterior, me respondan estas tres preguntas, no por separado, en un ensayo. ¿Cuál es la problemática que van a estudiar? Definición, tema básico, qué necesito saber. Si es el calentamiento global, explíquenme qué es el calentamiento global. Si es la adopción de animales, explíquenme qué consiste la adopción de animales. Y explíquenme cuál es el problema que ustedes van a solucionar. Me interesa determinar cómo podemos mejorar la adopción animal en Bogotá. Explíquenmelo eso. Explíquenmelo con manzanitas si es necesario, pero no me puede quedar ninguna duda. Posteriormente, díganme qué situación está alrededor de ese proyecto. Me explico con el tema que acabo de ejemplificar, la adopción animal en Bogotá. La situación sería en Bogotá y cuál es todo el ambiente y todas las opiniones respecto a la adopción. Si ustedes están formulando que esto es un problema, significa que se le está dando un mal manejo. Quiero que ahí me digan cuál es la situación, por qué está mal, por qué está bien, dónde ocurre, quiénes aportan, quiénes no aportan, la sociedad en general, qué opinión tiene al respecto. Y finalmente, ¿cuál es su población de estudio? En el caso de la adopción animal, obviamente serían los animales adecuados para la adopción. Digamos que están estudiando alguna cuestión de la política en Colombia, entonces la población, ¿cuál sería? Colombia. Quiero que me especifiquen esos tres detalles, no tiene que ser una cuestión exageradamente larga, obviamente en la guía está determinado cuál es la extensión, pero tampoco quiero que se alarguen demasiado. Quiero que sea un texto en el que ustedes sean capaces de describirme estas tres cuestiones de una manera concisa y muy directa. ¿Listo?
Y lo siguiente son los objetivos. Objetivos también habla por sí solo. Es la parte del proyecto que explica qué es lo que ustedes quieren lograr o qué es lo que quieren alcanzar con esta investigación. Como les dije en el video pasado, las investigaciones se hacen por un gusto o un interés personal y siempre deben tener un objetivo. Uno no hace la investigación, digamos, por sacar 100 o por pasar la materia. Uno lo hace porque quiere lograr algo con eso. Quiero que planteen lo que sería el objetivo general, el objetivo de todo el proyecto. Que me digan más o menos qué les interesa lograr. ¿Qué características debe tener los objetivos, sí o sí? Primero, debe estar escrito en infinitivo, ¿vale? El infinitivo es la forma natural del verbo. En español son los que terminan en ar, er, ir, correr, caminar, estudiar, analizar. En inglés es el verbo normal con un to al principio. To study, to analyze, to believe, to. Debe ser corto. No hace falta alargarse ni agregar información de más. Debe ser corto, debe ser realista. Si ustedes tienen alguna cuestión que sea muy difícil de solucionar, nos va a dificultar el proceso, porque digamos, tiene que ser algo que puedan solucionar desde sus perspectivas. Ustedes en este momento de la vida, por ejemplo, no podrían ofrecer una cura para el cáncer. Es un ejemplo, un poco exagerado, pero es un ejemplo. Entonces, el objetivo no puede ser encontrar la cura para el cáncer. Si me hago entender, debe ser realista, debe ser algo que ustedes puedan conseguir. Y finalmente, debe tener significado. Esto puede parecer obvio, pero hay objetivos que, debido a que la gente los hace por hacerlos, no tienen sentido y uno no los comprende. Necesito que sus objetivos tengan sentido, que yo les pueda entender, que solo me haga falta leerlos para saber qué quieren lograr con sus proyectos. Les doy un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, objetivo, y necesito pedirles que me lo expliquen, significa que el objetivo está mal planteado. El objetivo tiene que hablar por sí solo de toda la cuestión de sus proyectos. ¿Listo? Espero que esto les haya aclarado un poquito el camino. Sin embargo, si hay alguna duda, alguna cuestión, me la pueden hacer totalmente a través de la plataforma. Yo estoy muy pendiente. Quedo también muy atenta a sus trabajos. Y nada, mis mejores deseos desde acá. Espero verlos pronto. Y nada, por ahora, chao.